Hola nuevamente. Hoy voy a tocar el tema de la sazón, un tema muy importante, ya que yo me dedico a la comida, a preparar comida, a vender comida, y que tengo el gusto muy especial por la comida desde que era adolescente. Creo que es muy importante el tema de la sazón. La sazón en el diccionario tiene que ver con el tiempo de maduración de las cosas y siempre está relacionada al sabor que tiene la comida. Hay frases que normalmente decimos o oímos que dicen: aunque este platillo no tiene buen aspecto, pero tiene buena sazón. O este platillo no tiene buena sazón, o sea que no sabe buena. O esta carne asada preparada con leña le da muy buen sazón a la comida. A eso me refiero, a que el sazón está íntimamente relacionada al sabor de los alimentos. Por lo tanto, los alimentos que tienen una buena sazón destacan por su agradable sabor y sensación en el gusto, en las papilas gustativas. Está asociada entonces al sabor de los alimentos. Aunque también intervienen otras cosas. Los condimentos. Es muy importante el saber condimentar, saber cuánta pimienta, cuánta sal, cuánto aceite, cuánto tiempo de hervor, a qué cantidad de fuego se va a cocinar un alimento, qué hierbas se le pueden poner. Todo eso también influye en una buena sazón. Pero la sazón va más allá todavía de qué ingredientes le pongamos o cuánto tiempo de fuego esté en la lumbre un alimento. Son aspectos que no se pueden medir ni en pesos ni en distancias. Tiene que ver mucho con la metafísica. Y aquí les pongo la descripción de la metafísica. Tiene que ver mucho con la física cuántica. Aquí les dejo qué es la física cuántica. Que en esencia es que nuestros pensamientos conscientes o inconscientes determinan nuestra realidad y sus resultados. Pues igualmente la sazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra buena disposición a aprender, a compartir, a tener fe y confianza, a aceptar errores, a seguir aprendiendo, a practicar constantemente siempre, a quitarse pensamientos de envidia, de mezquindad, cocinar en paz, cocinar en armonía y bendecir lo que estamos haciendo. También influyen en que un guiso, que un plato, que un pastel, que una quesadilla mexicana sepan ricas, tengan buena sazón. Esos aspectos emocionales también intervienen. Yo sé que hay gente que nace con el don, y hay gente que no nace, y hay gente que lo desarrolla, que lo aprende. Pero siempre hay que tomar en cuenta que hay que tener siempre un pensamiento de amor para mí, un pensamiento positivo y estar alegres. Y eso va a dar un buen resultado. Unos buenos tamales, una sopa de fideo, un buen arroz, una buena carnita asada. Para mí, ese es el secreto. Esa es la magia de la buena sazón, la energía de nuestras manos, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Ahí se conjuga la magia para crear
un platillo sabroso, un platillo con muy buena sazón. Y los invito a que lo experimenten. Los invito a que lo experimenten. Sin miedo. Hay que quitarse el miedo. Todo se puede. Ahí está la magia de la sazón. La magia la tenemos nosotros. En nosotros está la magia. Muchas gracias y espero les sirva esta opinión muy particular. Hasta luego y hasta la próxima receta, que será pronto.